Para poder disfrutar de algún panorama hay que contar con una buena visión. Sin embargo, hay personas que presentan algún impedimento visual. Un ejemplo es cuando personas ven moscas flotantes, también conocido como flotadores. Conocido con su nombre científico como miodesopsia, estas manchas son fibras de colágeno en el vitro del ojo se aglomeran y dan la presencia de cabellos, telarañas y mosquitos, haciendo que la persona las percibe más sobre un contraste claro. Precisamente son condensaciones de lo que es la colágena que forma parte del vitrio, que está dentro de la cavidad del ojo. El vitrio está formado por agua y por colágena, y a través del tiempo sufre cambios. Este efecto tiende a perturbar su visión, pero por lo general las personas se adaptan a ellos y posteriormente ya no los notan como al principio. Las manchas en los ojos son cambios que suceden con el paso del tiempo, pero algunas personas que son miopes suelen presentárseles a más temprana edad. Y es un motivo de consulta muy importante en, en la consulta del oftalmólogo. Uh -huh. Se ve muy frecuentemente que vienen los pacientes preocupados porque no, no veían esto y de repente un día para otro lo ven. En algunas ocasiones, además de la presencia de flotadores encontrados en el interior del ojo, no en su superficie, se observan destellos de luz. Al llegar los pacientes refiriéndose a ver destellos y o flotadores, debe de checarse la retina para descartar algún tipo de desprendimiento. Para su diagnóstico, además de los síntomas del paciente, se dilata la pupila para ver con mayor claridad la presencia de flotadores acumulados en el colágeno. Siempre es importante, en todos los casos de personas que vienen con esta queja, hacer una revisión exhaustiva de lo que es la periferia de la retina, porque hay un proceso degenerativo que se llama desprendimiento de vitrio posterior en el cual precisamente el vitrio o la gelatina que está normalmente adherida a la pared del ojo, a la retina, se colapsa y al colapsar se jala la retina y estimula la presencia de estas lucecitas. La miodesopsia es un proceso degenerativo normal en el cual, a excepción si la persona presenta diabetes, no se necesita operación por lo cual la persona debe de acostumbrarse a vivir con ello y aceptar que poco a poco verá menos las manchas. La recomendación siempre les digo a mis pacientes que eh, los flotadores son como los problemas, entre más los busca uno más los encuentra, entonces hay que tratar de evitar buscarlos. El ingerir alimentos ricos en vitamina A, B, C y minerales, evitando al máximo los tóxicos como el alcohol o tabaco, ayudará a eliminar los radicales libres, uno de los principales causantes de problemas oculares. Con imágenes de Hernán Rojas para el Sistema Estatal de Radio y Televisión informó Rosalinda Cadena.